¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad. Esta es nuestra segunda mesa de análisis y discusión del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Copalita. Esta actividad es diferente a la de nuestros webinarios habituales. Aquí vamos a tener la presencia de varios invitados que estarán respondiendo unas preguntas que tenemos planeadas. Tenemos tres preguntas y se hará una ronda de preguntas. Cada participante tendrá un máximo de 5 minutos por intervención y por ronda. Al final de la mesa se abrirá un espacio para responder las preguntas enviadas por el público a través del chat de Facebook. Entonces los invitamos a que por favor vayan poniendo sus saludos, anuncios y comentarios en el chat para que nosotros vayamos recopilando esa información para que finalmente se realice un cierre con las principales conclusiones de la mesa de análisis y discusión. A continuación les cedo la palabra a la doctora Sofía Ávila Foucat, que es coordinadora de este Observatorio Costero para la Resiliencia de Copalita y que además será la moderadora de este evento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Muchas gracias, Deneb. Pues muchas gracias a todos los que están escuchándonos y a los que aceptaron amablemente participar en esta mesa de discusión. Estas mesas de discusión lo que buscan es un poquito explorar, explicar, transmitir algunos de los temas que son de importancia para estos observatorios costeros, que son 7 observatorios, los cuales el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera ha pues decidido hacer un continuo en el tiempo de análisis de sus problemáticas y junto con diversos actores buscar la solución de los mismos. Entonces, pues el día de hoy la verdad es que tenemos una mesa muy, muy interesante. Creo que vamos a tener la visión de diversos sectores. Entonces voy a presentar a los que hoy nos acompañan. En primera instancia voy a presentar a Eugenio Gómez García. Él es el responsable de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña La Santa María. Tiene 36 años de experiencia pues como pescador. Ya nos contará pues toda la experiencia que tiene en este ámbito. En particular, pues ha participado 3 veces en el Consejo de Administración de su cooperativa y fue presidente de la Federación. Y se ha vinculado con diversos actores. Ha participado, por ejemplo, en foros como de pescador a pescador, con invitación de Conservación Internacional y ha colaborado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el primer refugio pesquero en Oaxaca. Y bueno, pues también como pescador y amante de los productos del mar, pues también está involucrado en un restaurante familiar llamado El Chacal. Nos acompaña también el día de hoy Edmundo Aguilar, que es director del Parque Nacional Bahías de Huatulco. Él es biólogo por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, tiene 26 años de experiencia en la conservación y en áreas naturales protegidas. Fue director de la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada y desde el 2019 pues es director del Parque Nacional Bahías de Huatulco. Asimismo, nos acompaña Ignacio González de WWF. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene una especialización en estadística aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Desde el 2005 se integró al equipo técnico de WWF y se ha involucrado principalmente en temas de manejo de cuencas y en particular manejo del agua. Ha sido responsable durante 15 años de esta temática en su institución, pero también ha participado pues, en el Consejo de Cuencas de la Costa de Oaxaca, en el Grupo Especializado de Reservas de Agua, entre otros. Y bueno, finalmente presento también a Edgar Robles, que es profesor
de la Universidad del Mar. Él es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestro en ciencias marinas por la Universidad de Washington y doctor en estudios del desarrollo por la Universidad de East Anglia en Inglaterra. Y sus temas de investigación pues, son vulnerabilidad, resiliencia de pescadores artesanales, políticas públicas y gobernanza. Entonces, bueno, como verán, el día de hoy tenemos una mesa pues, muy interesante y que refleja pues, varias de las visiones de lo que está sucediendo en esta cuenca. Ahora voy a pasar a presentar de manera muy general la cuenca Copalita y son algunos de los temas de los cuales nuestros participantes de la mesa pues ahondarán el día de hoy con mucho mayor precisión de lo que yo lo voy a hacer en esta mesa. Entonces voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación rápida de la cuenca Copalita. Listo. Bien. Entonces, como les comentaba, este es uno de los observatorios costeros que busca estudiar y tener soluciones que lleven a la resiliencia de socioecosistemas. Es decir, tiene una visión siempre en donde la parte de la naturaleza y la sociedad interactúan. Entonces, todos estos ámbitos tienen el mismo peso. Del lado derecho, abajo, es el logo del observatorio y, bueno, son algunos de los elementos que hay, pues, que son importantes en Copalita. Pueden decirnos en el chat si les parece un bonito logo o si lo podemos mejorar. El laboratorio, como saben, está conformado de instituciones, digamos que lo fundadoras y otras instituciones que participan. Además, aquí no está la lista completa, pero además de con todos los actores como en esta mesa que logramos pues, tener interacción y ojalá que sea cada vez más y más productivo. Entonces, déjenme ver pasar la siguiente. Bueno, voy a comenzar con un contexto general de la cuenca. La cuenca se localiza en el estado de Oaxaca, para quienes no están familiarizados con ella. Abarca 19 municipios y digamos que nace en la Sierra Madre del Sur y desemboca en el Océano Pacífico. Y su afluente principal es el río Copalita. Tiene una diversidad orográfica bastante amplia, es decir, comienza en una parte alta, de alrededor, no sé, a lo mejor Nacho me corrige en un momento, pero digamos de 1.800 metros, en donde podemos encontrar bosques de pino-encino y conforme vamos yendo hacia la costa, pues la vegetación va cambiando. Pero digamos que esta orografía permite que haya diversos ecosistemas y diversos, digamos, hábitats dentro de la cuenca. Entonces, como les decía, vamos pasando desde bosque pino a selva media, en donde hay actividades de café, hasta selvas secas, hasta llegar a la parte más costera, en donde hay manglar y humedales, y en la parte marina están los arrecifes coralinos. Aquí tenemos 17 arrecifes de coral en el sistema de bahías que abarcan desde el río Copalita hasta la bahía de San Agustín. En términos, digamos, socioeconómicos, pues aproximadamente se estima 35.000 habitantes, es una cifra considerada, pero bueno, dentro de la cuenca, actividades forestales en la parte alta, agricultura, caficultura, producción de miel y también en la parte media-baja, turismo y actividades de pesca, evidentemente, así como agricultura y ganadería, ¿no? Entonces son algunos gradientes, algunas actividades están a lo largo de la cuenca. Y generalmente podemos decir que en la parte pues, alta media, los grupos, las poblaciones indígenas son mayores, es decir, el arraigo de la lengua es
mayor que en la parte costera, en donde pues ya generalmente son los mayores los que conservan las lenguas indígenas como el zapoteco. Entonces, como decía yo, una de las principales actividades que hay en la cuenca es la producción de café, pero también hay otros productos asociados que seguro nos platicarán el día de hoy. Y bueno, la parte turística, pues está asociada con turístico Guatu, que representa pues un aporte económico para la región, de alrededor del 90% del PIB local, pero también hay otras iniciativas ecoturísticas por diversas comunidades en la cuenca, que son muy importantes. Y bueno, en el 2003, en la cuenca, en la parte baja, recibe el nombramiento de sitio Ramsar, lo cual permite una serie de iniciativas que muy probablemente nos platiquen el día de hoy. Y bueno, la pesca, sobre todo, se da entre la parte de Playa Grande y Río Copalita. Seguramente el señor Eugenio ahorita nos platicará con más detalle al respecto. Algunos de los estresores que se observan es, bueno, cambios en el suelo, algunos procesos de contaminación, sobreexplotación de algunos recursos, pero también remoción de suelo o incluso cambios en los afluentes naturales del río Caliente. También otro de los temas que son importantes son, por ejemplo, la sobreexplotación del caracol púrpura y el aprovechamiento de huevos de tortuga, que bueno, tiene su veda ya desde hace varios años, pero todavía se reportan algunos usos pues, para comercio local. También en el Niño es un fenómeno natural que se dio sobre todo en el 97-98, que causó la mortalidad coralina de pues, alrededor del 60%. Y bueno, el cambio climático se afectan a la región en diversos ámbitos. Como podrán ver, esto fue una descripción general de lo que hay en la cuenca. Y pues ahora vamos a ir con más detalle en varios de estos temas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos transmitir otras imágenes en esta plática. Entonces, pues ahora quisiera yo que nos compartieran ustedes algunas reflexiones sobre cuáles son los principales problemas en la cuenca y qué los genera. Yo comenté aquí algunos, quizás quieran ahondar en otros o precisar sobre algunos de los que yo comenté o incluso decir algunos de estos que haya otros. Esto, y bueno, para eso le voy a dar la palabra en primera instancia a Ignacio. Adelante, Ignacio. Gracias, Sofi. Gracias a toda la audiencia que se une a este seminario. Y bueno, yo empezaré con esta pregunta que dejas al aire, Sofi, sobre los principales problemas de la cuenca. Primero, remarcando que el trabajo que hemos podido lograr durante estos años que mencionaste ha sido gracias a la alianza WWF, Fundación Gonzalo Río Arronte, con la que hemos mantenido la cuenca del Copalita y cuencas adyacentes, la cuenca del río Simatán, las cuencas intermitentes de Huatulco, más Coyula y algunas veces hasta Tonameca, pues estos trabajos que nos permiten interactuar siempre con el enfoque de cuenca. Esto es importante porque las cuencas como territorios precisamente son definidas por los escurrimientos que se dan, escurrimientos superficiales y su interacción con el agua subterránea. Nosotros trabajando en estas cuencas hicimos un primer ejercicio para saber dónde estaban las áreas con cierto problema y una aproximación que hicimos fue análisis de cambio de uso de suelo, es decir, aquellas porciones del territorio donde había una vegetación cartografiada y a lo largo del tiempo ver qué ha pasado con esa vegetación, principalmente con vegetación que llamamos primaria o vegetación original. Pues hemos visto que en este horizonte de tiempo que hicimos del 2000 al 2010,
En la parte alta había regiones, sobre todo en la parte oeste de la cuenca, estoy hablando de la parte alta, primera, del lado izquierdo de un mapa que puedan ver de las cuencas, donde pusimos con sombras más oscuras, sombras negras, aquellos lugares donde habían perdido vegetación. Este efecto se ha dado a los tres niveles, pero principalmente en la parte alta, donde hay pino encino, como lo mencionaste, y hemos perdido pino encino. Ahí, desde luego, el pino, la riqueza forestal, pues es un asunto que se debe manejar de manera sustentable y en algunos lugares no se ha podido hacer. En la parte media, donde está la región de café y estos bosques mesófilos o selvas medianas que comentaste, Sofi, ahí esta actividad ha sido muy beneficiosa con la cobertura vegetal. No ha habido cambios de uso de suelo porque la producción de café se hace bajo sombra y en algunos proyectos cada vez más bajo cultivos orgánicos. Y finalmente, en la parte baja, que tenemos estos bosques tropicales secos o selvas secas muy importantes para México. De hecho, estos bosques secos de la región del Pacífico, sur de México, son unas de las 200 ecorregiones importantes del planeta. Bajo este enfoque de cuenca, lo que hemos visto en el territorio es que debido a deforestación de los bosques y las selvas, debido a incendios, prácticas agrícolas no adecuadas, no sabemos, hemos ido prácticas naturales importantes que nos benefician en la cuenca. En términos del agua, y es una cuenca que corre relativamente pronto de la Sierra Madre del Sur hacia la costa en línea recta, dependiendo de dónde nos paremos, pero entre 50 y 65 kilómetros abajo ya de la montaña, llegas al mar. Y por ahí nada más un punto, el pico más alto del estado de Oaxaca se encuentra en esta cuenca, el Quixoba y Nube Flandes, los picos más altos, con 3.750 metros sobre el nivel del mar. De ahí, en pocos kilómetros, llegamos a la costa, por lo que los asuntos del agua deben ser muy importantes. Los últimos resultados que tenemos, gracias al proyecto del Observatorio Nacional de Sustentabilidad Socioecológica, nos siguen diciendo, como encontramos al principio de nuestro trabajo, que son ambientes que están conservados. Solo la parte baja de la cuenca tiene una condición pobre, analizada desde cuatro aproximaciones metodológicas: índice de calidad del agua, estado más probable geomorfológico, calidad del ambiente y integridad biótica por macroinvertebrados. Entonces, sigue siendo una cuenca buena, importante, con esos atributos de conservación de biodiversidad, pero lo que se genera en el territorio también llega y puede afectar a la parte costera de manera importante por esta cercanía. Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora le doy la palabra a Edmundo, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues agradecemos también a poder compartir algo de información al respecto. Bueno, ya comentaba Ignacio de manera muy general que se presenta a lo largo de la cuenca, y efectivamente todo lo que se hace arriba tiene efecto abajo. Entonces, si arriba estamos generando algunos problemas, como se mencionaba, relacionado al tema de la deforestación, el cambio de uso del suelo, pues de una u otra forma van a haber efectos directamente hacia la parte baja y pues va a tener un impacto sobre todo a la parte de la calidad del agua como tal, ¿no? Y en ese sentido, nosotros identificamos que prácticamente muchos de los efectos que estamos teniendo en la parte baja, pues por ejemplo es el tema de la, por un lado allá arriba, la erosión del suelo, pérdida de al desprotegerlo de la vegetación natural, pues lógicamente ese suelo con las lluvias pues van a ser arrastrados río abajo, y pues nosotros tenemos efectivamente algunos impactos directamente, ¿no? Esa es la sedimentación. Tenemos un humedal en la parte baja, o sea, que prácticamente también se ve impactado por la actividad como tal, ¿no? La otra, el tema también que de otra forma es importante
es las extracciones de materiales también dentro de los ríos, ¿no? O sea, es otro problema que de una u otra forma el sedimento, la arena, es una condición natural que tiene que bajar porque es algo que geológicamente y hidrológicamente sí funciona. Sin embargo, la extracción también genera que esos sedimentos que están ya establecidos y depositados en un sitio se sigan disgregando y bajando hacia la parte más baja, de tal manera que tienen un impacto directamente sobre los, en este caso, la desembocadura del río que va directamente al mar, y eso genera pues un impacto fuerte, ¿no? Por otro lado, también al perder el funcionamiento del humedal en la parte baja, tenemos una vegetación ahí colindante en toda la parte que tiene que ver con manglares, con la parte de tulares, que juegan un papel importante también en la retención, pero también de mejorar, de absorber a muchos de los contaminantes también que se generan. Sin embargo, al sedimentarse, pues se van perdiendo ese tipo de condición. Ahí en una de las imágenes se puede ver que pues el humedal queda más grande, pues se ha ido reduciendo también por esa parte de sedimentación. El otro tema es también la contaminación del agua, ¿no? O sea, las prácticas agrícolas ganaderas que se realizan de otra forma, pues usan agroquímicos. Muchas veces esos no son manejados de manera adecuada. Afectaciones sobre las especies acuáticas, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ejemplo del año pasado, que tuvimos una mortalidad de algunos langostinos y peces también, porque el agua estaba contaminada, y eso genera también que esas prácticas, si no de manera adecuada, pues no solamente es que estamos perdiendo calidad de agua, sino también estamos perdiendo especies que dependen de esa calidad de agua buena para poder garantizar. Y bueno, también tenemos el tema de los incendios forestales. O sea, es un tema que por las características de donde nos ubicamos, que son selvas bajas, secas, en la parte ya más baja, pues eso ha generado también que cuando en esas épocas de altas temperaturas y poca precipitación o nula precipitación en algunos casos, pues genera también que el fuego también impacta a la vegetación natural, y eso pues impacta de manera importante hacia la estructura tanto de la vegetación natural como en el tema del suelo, ¿no? Porque desproteges mucho suelo y ese suelo también queda susceptible que en las primeras lluvias se van ahí. Entonces, si hay ahí. La otra es que, bueno, también mucho del desarrollo de la infraestructura, tanto rural como urbana, pues se asientan más en las partes más planas, ¿no? Y es donde se genera una expansión mucho más abierta. Y eso también genera impactos no solamente en la pérdida de la cobertura de la vegetación natural, sino también tengamos impactos directamente también en las formas de vida y en las formas de producción. Entonces, en general, la parte baja, pues así que es de los sitios que tienen mucho más impactos a lo largo de la cuenca. Y finalmente, quisiera comentar que, o sea, el trabajo y la problemática, pues está netamente conectada, no desligarlo de un manejo integrado. Para ello, pues es importante conocer esta problemática para a partir de eso empezar a armar y estructurar estrategias de manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Bueno, pues ahora, Eugenio, cuéntanos cuáles son los principales problemas que tú enfrentas como pescador y qué los genera. Sí, pues muy buenas tardes, Sofi. Voy a ser específico en la parte baja, donde nosotros hacemos la parte baja del río y actividad de la pesca ribereña que nosotros hacemos. Pues mucho impacto ha tenido, pues como ya hablaron los compañeros, la extracción masiva del material de petróleo y más que nada los mantos freáticos, que pues aquí están la zona donde están los pozos, donde extraen el agua para el desarrollo turístico, y el impacto bastante que ha tenido sobre la pesca, más que nada en la desembocadura de los ríos, como los materiales extraen en la parte baja y pues no se regulan los volúmenes de extracción en las partes bajas. Toda esa sedimentación que el río trae, que fluye desde las partes altas y van hacia la parte marina, pues las especies migratorias pues
ya no vienen a hacer su ciclo de reproducción. Antes había especies que subían hasta el río. ¿Y por qué? Porque el río era más profundo, o sea, tenía más capacidad de agua. En el movimiento de que hace del oleaje de la plea mar y la baja mar, el río se regula y deja un poco de afluencia de agua hacia el océano. Entonces sube el nivel del mar y llena el manto freático del subsuelo, pero también en la parte superficial va hacia lo que es parte de flora de los costados de la cuenca. Entonces eran estas partes donde estoy hablando de la parte de Río Palita. Después de la parte del puente hacia lo que es el mar, era una vegetación impresionante que tú veías poder en el estrecho de la carretera, el camino, se unía la vegetación, que decías tú, vamos pasando en un túnel de vegetación de lo que era impresionante. Ahorita podemos ver el impacto que ha tenido tanto de la zona de esa cuenca, todo lo que es árboles grandes y todos árboles que tenían más de 100 años, 50 años, te puedo decir, pues toda esa vegetación se está muriendo. ¿Por qué? Porque pues la extracción se está yendo hacia abajo y se está yendo pasando más del subsuelo y teniendo un impacto impresionante. Pues todo generado, pues ya sabemos, por la mano del hombre. Pues aquí, pues por mala no fortuna de que hayamos sido que nos haya caído, tenido lo que es el desarrollo turístico, ¿no? Pero sí nos trajo un tipo de vida diferente, pero también nos ha venido a impactar mucho. Tanto, pues te puedo decir que en la parte, voy a hablar un poco de la parte marina. Nosotros antes, pues había afluencia de muchos peces, así se hacían pesquerías ahí, inclusive, pues en la época, te voy a hablar un poquito de cuando se arrastraba el fondo marino, que había pesquería de camarón, pesca de mediana altura, arrastraron todo el fondo marino hasta acabar desde lo que es parte, ¿no? De aquí nada más, de la Ribera de Copalita hasta el Golfo de Tehuantepec, se acabaron todo lo que era el fondo marino, el lecho marino, se acabó todo lo que había, el lecho marino, impactó muchísimo a la pesca comercial ribereña, donde ya pues nosotros hemos tratado de ahorita irle viendo toda esa problemática que ha habido de la parte media a parte alta, de lo que ha impactado hacia lo que es el mar, en la parte de lo que es pesquería para nosotros. Ahorita pues hemos hecho movimiento nosotros ahorita de tanto del impacto también como pescadores que le hemos hecho con las redes al fondo también, porque ahí el río acarrea su sedimento y también lo que viene los árboles y se van al fondo marino y esa parte hace, nosotros le podemos llamar como unos tipos de arrecifes artificiales que se hacen ahí. Y ahí llegan los peces a reproducirse porque es una zona rica en minerales de tanto que acarrea el fondo marino. Es una parte que ahorita estamos protegiendo nosotros como pescadores organizados. Nos organizamos en una federación y todas las cooperativas nos seguimos en proteger esa área, de no tirar más redes en esas áreas. ¿Por qué? Porque el impacto que le hemos hecho, no así científicamente, no hemos medido el impacto que le hemos hecho ahí, pero sí tanto... Como nosotros, como parte marina, aceptamos nuestra responsabilidad y tanto, pues, no sé, en la parte aquí de la gente que extrae el material y todos estos recursos que han impactado muchísimo, no sé quién se haga responsable de toda esa parte. Porque ahorita con todos los asentamientos irregulares y todo lo que ha habido, están extrayendo el subsuelo del agua como no tienes una idea. O sea, el desarrollo se hizo por un programa sobrebasado a lo que iba a impactar, a lo que iba a su crecimiento de, vamos a ponerle 20, 30 años. Pero ahorita se ha hecho una población masiva que te puede dar una idea de que hay más de acarreo de pipas impresionante de agua. Entonces esta es una afluencia que no está regulado. ¿Por qué? Porque la zona poblacional no es planeada como debe de ser, ¿me entiendes? Entonces, pues qué bueno que acá a la orilla del río, aquí en la ribera, en la cuenca donde estamos, pues hay poblaciones que pues, nosotros donde vivimos ahorita, pues planificado y tenemos aquí, no impactamos porque nosotros tenemos drenaje y estamos como digamos de primer nivel, pero tenemos vecinos que tienen, o sea, en la zona profesional donde hay también extraen el agua y pues ellos sufren porque la forma de cómo el agua no la están llevando no la están usando como debe de ser. Y como hablaba ya el compañero Ignacio, pues importantísimo de las problemáticas que hay de parte de en las partes altas como debe de ser. Nosotros con CONAM participamos en una ocasión concientizando a los pescadores qué tan importantes son los ríos de afluencia rápida, como los ríos grandes, como el Coyula, como de Copalita, hacia la zona marina, que nutre de muchos nutrientes a las zonas recifales, a las especies y todo lo que viene, y la fauna de acompañamiento, como son especies que vienen a hacer su ciclo de reproducción y suben al río también, el impacto también que le hemos hecho, ¿no? Pero sí,
aunando a eso, pues la problemática real ahorita, problemática real de lo que está sufriendo el río, pues todos sabemos, es la extracción de los materiales pétreos y la extracción de los materiales hídricos. Muy importante ahí tomar en cuenta estas problemáticas. Quizá algunos, pues, sabemos realmente de las problemáticas y pues tenemos a veces, no sé, a temer de impactar o de proyectar lo fuerte impacto que estamos teniendo. Y pues de la problemática está ahí real a veces, pues la poca difusión que le podemos dar, o a veces uno pues se conserva uno, ¿no?, de ver la problemática que hay, pero pues eso es todo. Claro, pues muchísimas gracias, Eugenio. Edgar, ¿quisieras complementar algo desde el punto de vista académico? ¿Qué piensas tú sobre las problemáticas de la zona y qué las generan? Sofi, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que mis compañeros ya han dado una excelente exposición de cuáles son los problemas que se presentan ahí en la cuenca. Han sido muy, muy, muy atinados y tienen la experiencia de haber trabajado en ello. Yo me centraría más en la segunda parte de tu pregunta, es de qué es lo que genera esos problemas. Y yo creo que es importante que cada uno de los que participamos en esa cuenca como personas que viven ahí, pobladores, tomadores de decisiones, académicos que hacemos estudios, asumamos nuestras responsabilidades con el medio ambiente. ¿Qué genera toda esa serie de problemas? Es la falta de conciencia que tenemos nosotros que estamos haciendo una actividad productiva o económica y no nos damos cuenta que esa actividad tiene consecuencias sobre las demás actividades cuenca abajo. A eso se le llama, en términos económicos, una externalidad negativa. La voy a explicar. Suena así medio raro el término, pero es muy fácil de entender. Es decir, si yo como un agente económico hago una actividad que le está afectando a otro agente económico y no me doy cuenta y no estoy pagando los costos de esa afectación, entonces estoy cayendo en una externalidad negativa. Es decir, las distintas actividades que hay a lo largo de la cuenca, desde la parte de arriba, donde están los bosques, la parte media, el café, la parte baja, la zona agrícola, toda esa actividad, todo lo que se produce, lo que se genera, viene a final de cuentas al mar, donde hay una actividad muy importante de pesca, de turismo, y pues a final de cuentas se ve afectada. Entonces, en la medida en que yo como cafeticultor no me dé cuenta de la afectación que estoy causando con mi actividad a los pescadores, o yo como agricultor que estoy utilizando distintos agroquímicos, no me doy cuenta o no concientizo que esa práctica le está afectando a los recursos que están en el mar, no voy a poder resolver el problema. Y entonces tiene que haber herramientas de política pública precisamente para resolverlo, ya sea que nos sentemos todos a discutir y cómo resolver ese problema, o la otra es, pues simple y sencillamente, si hay una afectación económica, pues tienes que pagar el costo de esa afectación. Entonces, si bien efectivamente es una cuenca que ha sido muy bien manejada, las afectaciones son puntuales, muy, muy bien lo dijo don Eugenio en su presentación anterior. Pues hay toda una serie de actividades en el mar que se han visto afectadas. Entonces, sí es importante tomar conciencia de eso, asumir una responsabilidad y asumir un costo si es que estamos haciendo una afectación. Esta sería mi primera aportación, Sofía. Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues una de las reflexiones que yo quisiera hacer después de escuchar sus intervenciones es,
Pues justamente la conectividad que hay a lo largo de la cuenca. Y bueno, sucede eso en muchas de las cuencas, evidentemente, pero en particular en la cuenca Copalita, hay una conectividad no solamente de aspectos biofísicos, sino también socioeconómicos, ¿no? Es decir, no estamos hablando nada más pues de la calidad del agua y cómo afecta, sino de las actividades que hay alrededor pues de estos afluentes. Y como mencionaba, ¿no? Mientras más podamos impulsar actividades sustentables o a través de políticas públicas resarcir las externalidades negativas, pues iremos en un mejor camino. Y me digamos, una de las reflexiones es que el agua parece un eje rector, ¿no? En todo esto. Creo que es algo que es importante señalar. Bueno, ahora quisiera que platicáramos sobre cuáles son los beneficios para la sociedad de entonces conservar estos ecosistemas, es decir, el beneficio de tener pocas afectaciones en el cambio de uso del suelo a través del café de sombra o los beneficios pues, justamente de tener una buena calidad del agua o incluso de la biodiversidad, algunos aspectos que quisieran ustedes mencionar, sobre todo como para lo que decían, ¿no? Concientizar a la gente de la importancia de lo que nos da la naturaleza y los beneficios no nada más económicos, sino también culturales y de otro tipo que tenemos, ¿no? Al conservar pues la biodiversidad. Y bueno, vamos a comenzar ahora con Eugenio. Si quieres comentarnos al respecto sobre, digamos, estos beneficios de conservar, pues en el caso tuyo en particular, Eugenio, pues quizás pues los stocks pesqueros, pero también, no sé, algunos otros aspectos que consideres importantes pues para la pesca. Adelante. Pues sí, pues voy a hablarte sobre los aspectos que ahorita nosotros estamos, los beneficios que nos trae hacia nosotros, hacia las pescas, en la área de la afluencia del frente del río, donde ya empezamos, lo que empieza la plataforma continental, que son de 40 brazas, donde hacemos nuestras actividades pesqueras. Nosotros ya ahorita hemos tenido beneficios en las pescas, te voy a hablar de las especies de huachinango, de lo que es pargos y otros tipos de especies. ¿Por qué? Porque hemos ahorita, nosotros nos hemos organizado, es decir, no redes en esta área. En lo que es desembocadura del río, nada de redes. Ni redes de flote, ni redes de fondo, que son las que impactan más. Y hemos tenido beneficios en estos últimos 5 años del huracán Paulina, a los 3-4 años empezamos a tener beneficio por todo en el lecho marino, todo lo que quedó de los palos que se fueron al fondo. Todo eso crearon y ahorita para nosotros es una afluencia grandísima ahí que nos ha traído unos grandes beneficios en las pesquerías, de que en Huachinango cuando vienen las corrientes empezamos a pescar de noviembre para todo ahorita lo que es esta parte, la pesquería de Huachinango ahí, y todo lo hacemos con acuerdos. Pues las normas de pescas, nos basamos en las normas de pescas, y unos y las que la quieren tomar, pero inclusive nosotros en nuestras pesquerías tenemos, en nuestros permisos vienen redes, pero aún así decimos, ¿sabes qué? No hay que usar las redes. ¿Por qué? Porque hemos impactado tanto el fondo marino que ahorita hay que darle afluencia. Nosotros estamos ahorita más beneficios en lo que ha traído también a lo que es, queremos crear la primera zona de refugio de lo que es el área de Puente Copalita, agarrando el otro municipio. ¿Por qué? Porque tenemos cooperativas que pertenecen a esta federación y trabajan dentro de este municipio también para meterlos a la primera área de refugio que queremos hacer desde lo que es aparte, para ya ir dándonos conciencia de qué beneficios trae las áreas de refugio. La primera área de refugio en Baja California y todo eso, y donde he tenido y fui y tuve experiencia, ¿no? Importantísimo, inclusive ya en tiempos ya no te puedes dedicar casi a lo que es extracción de la pesca, sino también a tú hacer, pues no sé, al tiempo vamos a ser pescadores, monitores, buzos monitores, y darle otro impacto, ya no tanto de lo que ya le hemos saqueado, ¿no? Y hacer otras actividades como la maricultura, aquí en la cooperativa también nosotros tenemos para permisos para hacer maricultura ahí en esas partes, y inclusive tú hablabas de las áreas ranza, y nosotros queríamos hacer maricultura en una bahía y no nos dejaron, entonces queremos saber si ahorita en esta área de refugio podemos hacer ese tipo de maricultura y todo eso,
para no impactar tanto ya a lo que es el área, porque si no tenemos en realidad un monitoreo de ver el impacto que le hemos hecho tanto a la ribera del río, tanto como a la parte del área marina también. Y a lo que respecta también, un poquito hablando de lo que es también fauna y lo que es de aquí, de la flora, de lo que es de la parte de la cuenca del río, pues en realidad trae beneficios, porque si cuidamos parte alta y cuidamos parte media, baja, no sé cómo va a ir, pero trae unos beneficios. Aquí la gente cuando viene la afluencia de los ríos, pues trae los desechos de los que son los árboles y todo eso, y la gente aprovecha maderarlos porque pues comienzan a hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero pues usan la leña para combustible y usan la madera para hacer sus ramaditas, palapitas y diferentes, ¿no? Pero sí, sí, conservar mucho, mucho, mucho trae muchos beneficios, y nosotros lo hemos visto acá, porque hay mucha gente que se vive pues de lo que es de la cuenca, y más que nada, importante, porque es una fuente de empleo de que genera la cuenca. No nos damos, a veces la gente nomás tratamos de darle, sacar y sacar, pero no vemos todo lo que englobaliza, que englobalizamos todos a los beneficios que tenemos en lo de la cuenca, lo que nos trae el beneficio del río, ya sea unos llevándose como atractivo turístico, ocupándolo también como beneficio de extrayendo, pues como le digo, y eso genera empleos. Y pues ahí está una mina de oro, que pues si no la conservamos y no la cuidamos, pues sí vamos a tener un reflejo muy impactante con más a futuro. Al menos pues yo, al menos en mi aspecto de lo que es la pesquería y todo eso, pues ahorita estamos llevando, yendo concientizando a los compañeros, y poquito que sabemos y hemos tenido ya conciencia de lo que es, pues llevándolos. Hay veces ahí entre mismos nosotros compañeros dicen, no, es que tú hablas de esto y hablas del otro, y pues dicen, no, es que eso no va en contra de uno. A veces hasta los mismos organismos vienen y te dicen, miren, vamos cooperativas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pues no, eso nomás vienen a quitarnos y a prohibirnos, no. Y debemos estar con esas organizaciones que vienen a vernos, que ya participaron en otros lugares, y ver y irnos de la mano para hacer esa concesión, para traer el beneficio que nos trae conservar y mantener más que nada lo que es a nosotros que nos pertenece el área marina. Y pues hasta ahí nomás dejaría yo y ya pues mi otra intervención más tarde. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante lo que comentas sobre pues los acuerdos y la generación de empleo, ¿no? A través de la conservación. Eso creo que eso es algo que hay que resaltar. Bien, pues ahora, Edgar, ¿quieres comentarnos tu punto de vista sobre este tema, por favor? Sí, mira, y pues agradezco mucho la intervención de don Eugenio, porque me da pie a argumentar lo siguiente. Siempre he insistido que el problema de la conservación o el problema de la pérdida de biodiversidad es un problema, para mí, eminentemente económico. En la medida en que nosotros sobreexplotamos y hacemos un uso irracional de ciertos bienes y servicios ecosistémicos, estamos acabando con el medio ambiente, lo estamos afectando, y eso tiene repercusiones a corto, mediano y largo plazo que pues son importantes. ¿Qué beneficios tiene la conservación de los ecosistemas para la sociedad? Pues si bien hay una serie de procesos ecológicos que son importantes, que se tienen que mantener para la integridad de los ecosistemas, a mí me gustaría hacer énfasis en un par en especial, que son los que más me competen como pues persona dedicada al estudio de políticas públicas ambientales. Y uno sería precisamente lo que acaba de decir don Eugenio, es el alimento, ¿sí? O sea, la conservación de los ecosistemas y la conservación de un bien ambiental que produce o que genera o que es una fuente de alimento para una comunidad o para la sociedad, es vital su conservación. Y eso obviamente genera empleo, obviamente genera un ingreso y un bienestar. Porque a final de cuentas, un ecosistema conservado donde está o con el cual interactúa una comunidad o una sociedad, evidentemente te va a dar un beneficio para los hogares. O sea, estar viendo un paisaje no contaminado, el respirar aire puro, el beber agua sin ningún problema de que esté contaminada,
el convivir de manera racional con el medio ambiente, creo que eso es importante, y desde el punto de vista espiritual también lo es, ¿sí? O sea, el salirnos un poco del estrés, el salirnos un poco del apresuramiento porque ya vamos a salir en Facebook y tengo que salir bien peinado, etcétera. O sea, ese tipo de estrés que no debemos de tener, el medio ambiente nos lo cura, ¿sí? Y un medio ambiente bien conservado nos ayuda a eso. Entonces, parte de los beneficios precisamente de los ecosistemas son múltiples. Hago énfasis en empleo, hago énfasis en alimento, en ingreso para las comunidades, y desde el punto de vista espiritual y cultural también son sumamente importantes. Entonces, es imperativo conservarlos y tener una relación más amigable con nuestra naturaleza. Ese sería mi opinión. Gracias, Edgar. Pues muy bien, ahora le voy a dar la palabra a Edmundo, si nos puede comentar algo al respecto, por favor. Y bueno, el caso de la cuenca, creo que no es el río, netamente. Es toda la estructura, la vegetación, los relieves, el suelo, la fauna. O sea, todo lo que de otra forma está inmerso, eso es la cuenca. A veces nos vamos nada más al río, y si realmente el río pues, se puede mantener bien, pero lo demás lo podemos perder. Entonces yo creo que cómo garantizamos que la cuenca, los beneficios que nos brinda de manera general, calidad del aire, agua, buen clima, protección contra los huracanes, o sea, hay una serie de cosas que realmente debemos combinar y conocer como tal, ¿no? Ya creo que un tema muy importante y que mucha gente desconoce cómo llega el agua a la casa, ¿no? O sea, cómo llega a los sitios turísticos, a los hoteles, a las fábricas o donde se usa el agua, ¿no? O sea, creo que desconocemos mucho esa parte, o sea, mucho del agua que estamos consumiendo viene directamente de los ríos, de del agua subterránea que tenemos ahí, o sea, y por ejemplo nosotros en la parte acá donde nos ubicamos, prácticamente el agua que se usa para todas las actividades es a través de pozos profundos. O sea, estamos sacando agua para distribuir para las comunidades, para todo el desarrollo turístico. Entonces, importante el funcionamiento de la cuenca, es básico porque nosotros dependemos básicamente para poder seguir con toda esta actividad económica en la región del agua subterránea, o sea, para poder seguir abasteciendo. Y en ese sentido, pues es bien importante conservar nuestros bosques, nuestra biodiversidad que tenemos en este territorio. Y en ese sentido, cada tipo de vegetación presente, pues juega un papel importante. Y en ese pues no solamente es la desembocadura del río, tenemos ahí algunas zonas todavía de manglares colindantes, tenemos algunas zonas de tulares importantes, entonces que hay todavía vegetación de selva baja bien conservada, también tenemos actividades productivas importantes, entonces sí hay una combinación de ecosistemas ahí en la parte baja que de otra forma pues están garantizando que siga funcionando. El agua está llegando, está generando esa oportunidad para que la zona se mantenga. Por otro lado, existe una gran diversidad del río, sino más bien en todo el contexto de esta región. Por ejemplo, nosotros tenemos registrados cerca de 305 especies de aves, muchas de ellas migratorias, otras residentes, pero que desembocadura del río hace un humedal que funciona un buen periodo del año, que es amplio y que da refugio a muchas aves migratorias como tal, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, el ocelote en la parte baja, pero pues más hacia arriba tenemos el jaguar, el puma, o sea, que son importantes en la parte de diversidad. Tenemos también, bueno, especies de peces, ¿no? Hay gran variedad de peces también propios del ecosistema, tanto en aguas dulces como aguas marinas, pero que también muchas especies del agua marina requieren el agua dulce para completar parte de su ciclo biológico, ¿no? Sin embargo, pues al estar cortando, interactuando y disminuyendo y generando cambios en esa estructura, pues rompemos ese equilibrio natural que se tiene. Entonces, creo que ese es un tema importante a considerar. Por otro lado, también la economía que se genera también a lo largo de este territorio, pues también tiene que ver con el tema de pesca, ¿no? O sea, ya se comentaba ahí, o sea, muchas comunidades, organizaciones dependen de esta actividad, y de ahí que es importante de extracción, o sea, nada más llegamos, sacamos. Creo que ahorita el enfoque, y que también Demosthenia ha venido comentando, es el enfoque de ser administrador de nuestros recursos naturales. Creo que si sabes cuánto hay, puedes saber cuánto puedes sacar. Si no sabemos qué hay, pues puede ser que te sacas todo y puede ser que te quedes sin nada. Entonces, creo que ese enfoque también tiene otro, es que también de economía a la parte del paisaje, ¿no? O sea, realmente es una zona muy atractiva de toda la región y eso ha generado también un desarrollo turístico importante. Pero también hay una oportunidad interesante en el tema de la fauna, este espacio también de generar recursos, como es el tema de ecoturismo, ¿no? La parte de observación de aves, pues se vuelve también una oportunidad que conservamos y manejamos bien nuestro territorio, pues también tenemos oportunidades de generar economía a nivel local, porque mucha gente también viene a ver lo que nosotros tenemos, y de repente eso lo hemos perdido dentro de nuestra forma de vida, porque a veces nos hemos abocado a otras cosas. Entonces yo creo que el conservar tiene muchos beneficios desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de los servicios que nos está dando como sociedad. Ese sería mi comentario, muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Muy bien, pues Ignacio, adelante. Quisiera también añadir, digamos, a quién beneficia, ¿no? Es decir, no es nada más a los habitantes de la cuenca, sino a todos los visitantes también que llegan allí, ¿no? Eso creo que también hay que considerarlo. Adelante, Ignacio. Sí, muchas gracias, Sofía, y gracias por las participaciones que me precedieron de Eugenio, Edgar y Edmundo. De tal manera que, de acuerdo a lo que han expresado, recojo algunos temas, sobre todo para reforzar el asunto de uno, vivimos, somos parte de un socioecosistema, tenemos que entenderlo así, con todas las actividades que como sociedades tenemos y están vinculadas con los sistemas naturales. Dos, que el enfoque de cuenca es fundamental para estos territorios, por lo que hemos venido ahorita escuchando, principalmente el tema del agua. Yo me he dedicado a esta situación y en una primera instancia de comentarles que el enfoque de cuenca también me permite tener esta visión de los sistemas grandes, de los sistemas hidrológicos grandes, importantes, que me permiten administrar el agua como un bien nacional, como lo es en nuestro caso, pero también beneficiarnos de trabajos locales, comunitarios, puntuales, que permitan mantener este beneficio. Algo de lo que yo estuve escuchando también en las participaciones es esta idea de beneficios. Ya no nada más es soy premiado, soy favorecido y solo tomo lo que tengo en el ambiente sin más responsabilidad. Creo que en sus participaciones tenemos ejemplos muy claros de que estos beneficios se están dando gracias a que hay algún trabajo, a donde se ha permitido de planificación, de diseño y de aplicación en terreno para mantener estos beneficios. Y en algunas porciones de la cuenca estamos así trabajando. Es decir, antes también se comentaba por ahí la cuenca, bueno, yo tengo agua, tengo mi manantial, allá los de abajo, a ver qué hacen, ¿no? Y sí, y bueno, ¿yo por qué debo hacer algo si no me lo pagan los de la cuenca baja y me dan dinero? Creo que esto ya no va por ahí, porque
si yo hago mal uso de pequeño bosque que está ahí y que me ayuda a recargar mi manantial, me quedo sin agua y ya no voy a esperar hasta que el agua llegue hasta la parte baja para ver si alguien me ayuda o me compensa para hacer mis esfuerzos. Entonces todos tenemos que hacer esto. Nosotros en la Cuenca Alta, con estos ejemplos locales, hemos trabajado en lo que denominamos los modelos de uso sustentable del agua, le decimos MUSA como siglas. Trabajo con las comunidades para que quieres tu manantial, sí, pero vamos a conservarlo. Y esta estructura de todos los socioecosistemas con enfoque de cuenca, ¿cómo los mantenemos? Trabajamos para el bosque, el suelo, el agua, la biodiversidad. Hay manantiales, sí, pero ¿cómo captamos agua de lluvia también? Y cómo responsablemente decimos, hay que dejar transcurrir y darle el fin natural que tuvo ese manantial. Esa agua que surge de la tierra, de un manantial, tiene un destino hermoso en nuestra naturaleza, que es llegar al mar, ahí donde nos comentó Eugenio, llegar al mar y llegar con sus nutrientes, con su energía, para que ahí también florezca la vida. Esta idea de decir el agua que llega al mar es agua perdida es totalmente errónea. Es parte de la lucha de cambiar ese paradigma de que cada gota que llega al mar ahora es un triunfo de un buen manejo del territorio y del agua. Tenemos que empezar desde lo local, decíamos, vamos a conservar nuestros manantiales, vamos a captar agua de lluvia, vamos a trabajar con la recuperación de nuestros bosques, que ahí hemos hecho programas muy interesantes, que en la cuenca hemos llamado el Arbolotón, por ejemplo, donde hay compromiso de actores de la parte baja, media y alta, y se hacen acciones de recuperar la cobertura vegetal. En todos estos años hay alrededor de 2.6 millones de árboles producidos en la cuenca con métodos agroecológicos que están con especies nativas que están poniéndose en el territorio. Y además también esfuerzos agroecológicos por producir alimentos, por tener este beneficio de nuestros socioecosistemas de la manera saludable, y sin contaminar agua y suelo que tarde que temprano perjudicará a otros paisanos, cuenca abajo. Finalmente, todas estas acciones de lo local, pero con un enfoque de planificación del territorio, del sistema hidrológico importante en la cuenca, me van a dar todo un mosaico de beneficios importantes en términos de productos. Si queremos crecer el destino de Bahías de Huatulco, claro, totalmente de acuerdo con lo que se mencionó, que debe ser de manera planificada y pensando en capacidades de carga, en tasas de renovación y todo. Pero si quisiéramos crecer, ¿de dónde viene la madera para la construcción? ¿De dónde viene el agua para la construcción y para mantener a la población? ¿De dónde vienen los alimentos? Los nutrientes, ¿cómo van a llegar ahí? Todas estas situaciones las vamos a poder hacer, como se ha mencionado aquí, con un nuevo paradigma de trabajo, de vinculación, con conservar las funciones de los socioecosistemas de la mejor manera posible. Entonces, sí hay beneficios, tenemos que trabajar por ellos. Gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, quisiera recapitular con algunas de los elementos que han mencionado rápidamente y lo voy a ligar con la siguiente pregunta que tenemos. Evidentemente pues han señalado cuestiones de alimentación, de empleo, beneficios culturales, beneficios de aprovechamiento de agua, beneficios en cuanto a recreativos, ¿no? De observación de la biodiversidad, varios beneficios que genera el conservar los diversos ecosistemas, ¿no? A todo esto, pues, algunos que estamos metidos en estos temas sabemos que se denominan, pues, servicios ecosistémicos. Pero ha señalado algunos aspectos que pueden ayudar a reforzar esto, ¿no? Es decir, en primera instancia, el tener, como decías tú, Ignacio, una responsabilidad propia en el uso, de nuestro territorio, incluso de nuestros consumos, aquellos que vivimos en zonas urbanas. También han mencionado cuestiones de un refugio, como el caso de lo que están impulsando Eugenio y la Federación. Sin duda, el Parque Nacional tiene un papel relevante. Hay ciertos mecanismos institucionales, normatividad, incentivos que han existido en la cuenca, ¿no? Entonces, yo quisiera que la tercera pregunta tenga relación con esta temática de
de cuáles son los esfuerzos institucionales, o sea, mecanismos, ya sea política pública o no, es decir, puede ser acuerdos entre miembros de una cooperativa, entre diversos actores, el Consejo de Cuenca, etcétera. ¿Cuáles son los que en su experiencia han funcionado mejor? Todos sabemos que hay pros y contras, ¿no?, de cada uno de ellos. ¿Y cuáles, sobre todo, habría que seguir impulsando, ¿no? Entonces, un poquito como lecciones aprendidas sobre algunos, ¿no?, mecanismos que han funcionado para la cuenca. Y como decías tú, Nacho, ¿no?, este concepto de un poco de pago por servicios ambientales o tal, pues ya no va por ahí. Es súper interesante. Me gustaría mucho que nos comentaran sobre estos mecanismos que existen. Y ahorita si quieres seguir tú, Ignacio, quizás con esta misma idea para completarla, adelante. Sí, muchas gracias, porque justo de la parte anterior dejé un tema que me iba a servir para enlazarlo. Voy a empezar con ese. Mira, algo de lo que hemos trabajado para conservar estos beneficios en la cuenca a través de la mejor gestión del agua posible es este concepto de asignar agua al ambiente para la protección ecológica. Esto tiene su salida técnica e incluso normativa, es parte de la política pública nacional en varios de las administraciones federales, que es el caudal ecológico y las reservas de agua para la protección ecológica. Entonces, para las cuencas, Sofía y compañeros, hemos estado trabajando y tenemos una propuesta para poder proteger legalmente esta agua que cumpliría con mantener la funcionalidad de los socioecosistemas y ser una parte fundamental para poder también garantizar el derecho humano al agua, es decir, tener fuentes naturales de agua fluyendo o estando bajo la superficie de la tierra, pero listas para poderlas tomar en cantidad y en calidad. Está adelante gracias a este enfoque. Desde luego, este enfoque lo que nos permite es establecer los límites sustentables de aprovechamiento de agua. Entonces, eso tenemos una propuesta concreta que se ha puesto en la mesa en Conagua. No se ha podido dar el decreto necesario, pero esa es una parte para la cuenca, beneficios desde el agua. Esto de alguna manera fue exitoso, se trabajó en el Comité de Cuenca, que sería algo importante de estos espacios, y de ahí se fue al Consejo de Cuenca, que habría que revivir esta participación, y está puesta por ahí. Yo quisiera mencionarles también, lo puse por ahí en una imagen, la situación de la conectividad que mencionaste, Sofía, como área de oportunidad. Tenemos que entrarle ahí con las políticas a la conectividad eco-hidrológica, conectividad terrestre y acuática, que permite esta funcionalidad integral que han hablado mis compañeros. Tendríamos que entrar, reforzar fuertemente qué estamos haciendo con el tema de zona federal, porque esto a veces se respeta, a veces no, o se hace el cambio ahí de uso de suelo. Tener un concepto más ecológico hacia zona ribereña riparia, establecer corredores de conservación y de desarrollo, y esta parte de humedales, que son importantísimos en la cuenca, no en balde, sitio Ramsar que tenemos ahí, ver esto, conservación y manejo de humedales, pero con enfoque de cuenca. Esto debería ser trabajado en ciertos espacios de gobernanza. Cité ya el Comité de Cuenca, que tuvo una época importante, lúcida, de dinamismo, de trabajo, y ahorita ha bajado un poco. Se estableció un grupo operativo de trabajo donde las instituciones de gobierno y las ONGs y academia discutíamos también para ponernos de acuerdo qué hacer y cómo interactuar con los dueños del territorio, que esto ya se hacía en el Comité de Cuencas. Eso fue importante. También el papel que hubo de las uniones de silvicultores, las UMAFORES, también fue relevante, un poco más sectorizado o para un sector, pero es importante. Entre el Comité de Cuenca y el Comité de Playas Limpias ha habido un trabajo bien interesante. El Comité de Playas Limpias tiene este enfoque de cuenca y ha sido un espacio también que permanece, creo yo, más activo, aunque está diseñado para la parte baja. Hay toda una oportunidad para el sector turístico. Finalmente hemos oído, ¿no?, cómo esta actividad socioeconómica es importante para la cuenca, para la parte baja,
y está corriendo un proyecto de estos grandes proyectos multilaterales con GEF, con turismo, para crear criterios de conservación de biodiversidad y cómo monitorearlos y cómo hacer mejor planeación y mejores actividades turísticas que no dañen la biodiversidad. Aquí tendrá que crearse sus espacios también como área de oportunidad. Y dejo al último, para cerrar esta parte entre la política y los espacios, al Consejo Asesor del Parque Nacional Huatulco. En varias de estas instancias me ha tocado participar, incluso a nombre de mi organización, y el Consejo Asesor también coaliga diferentes sectores y se han visto y se han discutido temas interesantes. El asunto es cómo articularlos y cómo irnos viendo en un solo mapa, en un solo diseño o tablero de control, donde podamos ir articulando nuestras acciones. Y esto ha sufrido en el tiempo sus altas y sus bajas. Creo que ahorita hay todo un área de oportunidad, todo un desafío para ver cómo lo retomamos, pero hay la gente, hay los actores con experiencia, trabajo aquí, donde podíamos impulsar esta parte de política pública concreta para nuestra cuenca. Aquí dejaría este tema y decirles esta parte del agua para la protección al ambiente y para el derecho humano al agua, pues es algo que podríamos muy concretamente impulsar bajo este enfoque cuenca y que finalmente nos trajera un mejor manejo y no estar a estas alturas y en estas épocas, incluso en este desarrollo que fue integralmente planeado en la parte baja, estar ya con problemas de escasez de agua. Gracias. Gracias, Ignacio. Edmundo, adelante, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Y bueno, aquí ya comentaba Ignacio ahorita de la diferentes espacios de participación que se han tenido, que se han generado. Yo creo que hay un avance importante en este proceso. Sin embargo, yo creo que nos falta muchas veces la parte de continuidad, esa continuidad que es la que nos debe garantizar también el éxito en muchos de los... También creo que debe, independientemente que es una iniciativa importante, el Consejo de Cuenca y luego los comités y los las cuencas, sí creo que debería también a nivel municipal jugar un papel muy importante. O sea, realmente creo que ahí es donde deberíamos retomar también mucho del trabajo de cómo desde el municipio están a coordinar y a fortalecer estos procesos, porque obviamente a veces de repente dejamos que la otra autoridad lo haga cuando nosotros somos los que estamos en el territorio y deberíamos apropiarnos de estos procesos como tal, ¿no? O sea, creo que ese es un tema estratégico. Yo creo que ya el socializar mucho de la información, creo que también nos falta mucho cómo la información que se está generando la estamos dando a conocer con los diferentes actores, de tal manera que la sociedad esté enterada y podamos en conjunto ir caminando, ¿no? Y transitando hacia implementar todas esas estrategias, esas acciones que se han ya plasmado y que se tienen de otra forma estructurada. Yo creo que ese es un tema importante, y eso lo comentaba del caudal ecológico. Ya hay un estudio, hay mucha información que se ha generado, pero ya nos falta implementarlo, ¿no? Empezar a aplicarlo en el sitio. Mucha gente no la conoce, o sea, también de repente creo que nos falta que esa información, todos los, seamos tomadores o no, deberíamos estar informados. Y creo que eso nos falta, ¿no? ¿Cómo le hacemos llegar y a la sociedad estos datos, como otros que tenemos en la zona, y que antes a veces no le damos la importancia que se merece? Ahorita tenemos en puerta un ordenamiento ecológico del territorio de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca, que eso ya inicia en breve, y pues eso también nos va a dar una refrescada con información de cómo estamos en esta región, y también eso va a ayudar mucho a ordenar las actividades, tanto productivas, pero también de las unidades de conservación, de los espacios que deberíamos conservar para mantener ese funcionamiento del ecosistema. Yo creo que va a ser importante este ordenamiento, van a ver los espacios y los foros, y ahí son también en conjunto sumarnos a estos procesos también de cómo apoyar para tener mejores decisiones. Por otro lado, también creo que nos falta impulsar procesos productivos sustentables. Creo que así
hemos hecho cosas muy chiquitas cuando debería haber un programa mucho más estructurado que nos ayude a mejorar esas prácticas para, por un lado, reducir el uso, por otro lado, conservar el suelo de mejor manera. Hay experiencias muy interesantes y sabemos que en la zona han estado trabajando temas, por ejemplo, de café orgánico, ¿no? Pero pues no todos están, nomás algunos. Entonces creo que la idea es que si pudiéramos empezar a trabajar ese tipo de prácticas, pues también no solamente para un grupo, sino más bien que fuera un proceso mucho más para todas las organizaciones. El tema de apicultura, por ejemplo, es otro tema también importante que se puede desarrollar en la zona y que se han hecho esfuerzos así muy puntuales, pero que realmente creemos que tienen una buena oportunidad de apoyar el tema de ecoturismo, por ejemplo, también en la zona. Creo que eso es también otro don que, en el que estamos ubicados, que puede ser también alternativa. Hay temas que se están desarrollando, pero creo que también el tema del drenamiento, el tema de caracterizar y de potencializar esa zona, pues también debe ser un... Y bueno, hay otras iniciativas que creemos también que pueden ser importantes para la región. El tema de carbón, o sea, el carbono verde, el carbón azul, pues es un tema también que pudiéramos y que estamos tratando de en la zona, porque creemos que es importante que a través de estas acciones se puedan hacer trabajos también de restauración, no solamente desde el punto de vista de recuperar los bosques, sino también de restauración productiva, ¿no? O sea, hay muchos procesos que se pueden garantizar que, por un lado, el sitio siga funcionando, beneficiemos a las comunidades y pues estamos abajo, podamos tener agua garantizada para poder seguir con todo el desarrollo también que queremos implementar como tal. Y bueno, también tiene reconocimientos importantes. El sitio, como Parque Nacional, tenemos un espacio importante, pero también el sitio Ranza, ¿no? O sea, es un sitio también que de otra forma, a nivel internacional, genera una oportunidad de estar como en un ojo de la importancia de conservar este humedal prioritario, pero también creo que ahí eso nos falta, ¿no? Un poco apropiarnos de cómo garantizamos y cuidamos estos territorios. Nosotros tenemos especies bien importantes en la zona, el tema del caracol púrpura, ¿no? Que es una especie, pues no de uso tradicional inicial, sino tiene muchos años que se ha venido utilizando en la zona. O sea, parte de nuestra cultura también está arraigada en esta parte. Sin embargo, bueno, la presión que tenemos en el consumo, pues ha generado que las poblaciones bajen. Por otro lado, el tema de la ballena jorobada, que es un sitio de paso importante, ¿no? Tenemos algunos citácidos, como es el oro de cabeza amarilla, el oro corona lila, tenemos especies de tortuga en la zona importante, la golfina, la carey, la laúd, que hacen presencia en la zona, los felinos, como es el caso del jaguar, el ocelote, el puma, que los tenemos también como especies sombrillas en la zona, especies importantes, granadillo, guayacán también, que es árboles que de otra forma pues también son importantes en la región y en el ecosistema. En la parte marina, por ejemplo, los peces loro también, que son una especie importante dentro de la belleza, sin embargo, también hemos estado, no hemos valorado el tema de rayas, tiburones, y bueno, manglares. Entonces, tenemos esta biológica natural ahí en el sitio, y que es importante que la conozcamos también desde el punto de vista del papel que juegan, la importancia de quitar uno, lo que nos va a implicar romper ese equilibrio de manera natural dentro del ecosistema. De acuerdo. Bueno, es un tema bastante interesante. Y finalmente yo creo que hay una propuesta también que se viene manejando, es el tema de refugios pesqueros. Los arrecifes de por sí ya son zonas de alimentación, refugio y reproducción de muchas especies. El ampliar estos sitios, por ejemplo, ya con la propuesta, por ejemplo, que hace don Eugenio, pues eso ayuda mucho también a ir pensando en tener cada uno de estos sitios, recuperar muchas de las poblaciones naturales de los peces, en este caso, que pueden garantizarnos también una economía en la región. Entonces hay mucha información que requerimos ir trabajando, conjugando, y sobre todo alineando para que también las políticas vayan por una dirección, sino vayan más bien integradas bajo un esquema más ordenado. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, Edmundo, por esta perspectiva tan amplia. Señor Eugenio, ¿quiere comentar algo sobre los mecanismos que piensa usted que han funcionado
para una mayor conservación, por ejemplo, sobre los, no sé cómo ha funcionado para hacer la propuesta de refugios, qué mecanismos les han sido de ayuda. Si quisiera comentarnos algo al respecto, adelante. Tiene su micrófono apagado. Listo, gracias. Sí, aquí, okay. Pasando un voceador aquí. Sí, pues mire, en políticas públicas ahí, pues sí, yo quería unar, pues, se han realizado monitoreos por parte de organismos aquí en la parte de la cuenca, pero no ha habido la difusión total hacia la población o parte de lo que la sociedad o sectores productivos. Pues le voy a hablar de monitoreos que hacen del agua, de las especies, de la fauna y todo eso, pero pues los organismos como que no sé si han de ser, pues ellos se guardan toda la información o todo eso, pero pues como dice, pues vamos a tratar de que todas esas investigaciones que se hacen, todo, pues se salgan a la luz y que se le dé a la gente esa información para que vayan viendo toda la problemática que ya hemos creado y aunando aparte, aclarando lo que es de la parte de lo que es las cuestiones hídricas y lo que es la parte de la cuenca, de la ribera, lo que es hacia el mar, pues nosotros ahorita pues estamos enfocándonos a lo que es parte de lo que para ver de los productos que extraemos y darle paso a las organizaciones que nos apoyen en las cuestiones de monitoreo de las especies que hemos visto que pues ha bajado en su producción de pesquería, ¿no? Y hacer foros de conservación, difusión y tanto en los sectores productivos, tanto de lo que es en extracción de materiales pétreos, tan como nosotros como en el sector pesquero, de ver la problemática hasta dónde estamos ahorita con el impacto que le hemos hecho. Al menos pues nosotros ahorita pues hemos visto como pescadores en estos últimos años, pues ya vamos creyendo la problemática como del cambio climático, ¿no? Antes nosotros como pescadores decíamos, no, pues los científicos están locos, eso no es creíble, pero en realidad hemos visto ya de años para acá, ¿no? Las corrientes marinas, las temperaturas del agua y todo eso, pues ahorita ya vamos más a la vanguardia, ¿no? Los que tenemos un equipo, voy a hablar de un fish finder, todo eso para la pesquería que trae, te mide la temperatura del agua, funcional, todo eso, te vas ubicando y dices, no, ya, aquí donde pescaba yo, pues voy a ver temperaturas del agua que había en estos tiempos de tantos grados, ahorita, ay, no, calientísimo el agua, y pues ya no es, se realiza la misma pesquería ahí. Entonces, y voy a hablar también de lo que es parte ahí en el interior de la bahía de Santa Cruz, pues el año pasado hubo la parte del calentamiento que hubo, se estaba muriendo una parte de arrecife ahí, donde nosotros le pusimos un tiempo que hicimos ahí como arrecife de pescadores, se estaba ahí, y yo pasaba con mi equipo y monitoreaba la temperatura y todo eso, ya después fueron, creo ya otros gente se juntaron y fueron a extraer parte del organismo de ahí, del arrecife. Y sí, pues, no, le digo, si quieren, yo le puedo dar récord de monitoreo que he hecho yo nomás, así de ver los tiempos de temperatura del agua que ha habido, toda esa problemática. Pero sí, hablando de políticas gubernamentales, no ha habido así de que el gobierno ponga y dice, no, pues vamos a hacerle un monitoreo para esto, este, el otro. Porque ha habido mucha problemática de eso. Aquí voy a hablarle ahorita de un poquito de los moluscos bivalvos. Quizás en otras partes no lo tomé la importancia que tienen los moluscos bivalvos que han tenido en esta zona, que llegaron a extinguirse ya los moluscos bivalvos, hablando de las almejas y otros moluscos. Ahorita pues lo que es el único que extraen es el ostión, y ya está lo que es, están trayendo, nosotros aquí le llamamos una especie de un ostión, así le llamamos como catarro, un ostión que está ya viene en la vil roca, pues, o sea, se estamos acabando y no habíamos hecho la conciencia, o sea, de poner, inclusive cuando se hacen, que vienen el tiempo de las mareas rojas, ponen los anuncios, dicen, no, pues no se venden los moluscos, pero pues no hacemos conciencia siempre, nosotros como pescador tenemos, no, es que mi familia se está muriendo de hambre y todo eso, pero no estamos en la temática de la conciencia, de que podemos también generar con eso. Entonces, hacer concientización y hacer, no sé, foros pues con la sociedad y con los sectores productivos que somos los que estamos ahí en ese organismo, nosotros ahorita como organización, ya en los tiempos que estamos ahorita de la pandemia y todo eso, ahorita estamos trabajando con COSIA,
certificándonos, porque el sector productivo que somos, ya estamos, tenemos embarcaciones certificadas y ahí vamos trabajando desde que extraemos el producto, el manejo de los productos y todo eso, y hasta ahorita haciendo conciencia de que pues nos tenemos que certificar porque llevamos un producto, llevar un producto de buena calidad hasta que el comensal lo coma y de todo, y es que es parte de nosotros también, no de la política pública, sino también de que el mismo gobierno está viendo hacia nosotros y nosotros debemos tomar eso, retomar esos temas, ya sea de concientización o ya sea de manejar la cuestión de los productores como que somos. Pero ahorita nosotros, pues, demos gracias a Dios que ahorita en la parte pacífica donde estamos, pues no tenemos una veda de así de, digamos, más que la de veda del tiburón, no tenemos una veda de pulpo, no tenemos otra veda de otras cuestiones. Entonces, nosotros mismos vamos a llevar a eso, a que hagamos esos todos tipos de estas vedas. ¿Cuándo? Cuando ya no haya. Entonces, vamos haciéndolo ya real, de no poner vedas, decir de que no le vamos, no, extraiga esto, no, vedas periódicas, vedas así, para que vayamos concientizando, decir, ah, no, sí podemos manejar y ya vamos aprendiendo de la extracción, porque aquí lo que nos está acabando también es la actividad que hacen los pescadores furtivos. La pesca furtiva aquí es un desarrollo turístico y aquel que hacía otra actividad de, ponle pues que era un albañil o otra cosa, no, pues mejor me gano 350 pesos al día, voy y me saco 10, 15 kilos de pulpo y cuánto se está ganando, ¿verdad? Entonces, ahorita, no sé, el gobierno quiere implementar, aumentar los permisos de pesca, entonces un permiso de pesca no viene a solucionar problemáticas en el sector, viene a crear más problemáticas. Yo he estado con organizaciones y a nivel nacional estamos diciendo en contra, los permisos no vienen a dar solución a esta problemática. Entonces, vamos a dar soluciones que creando nuevas opciones de que el sector pueda ser productivo, pero en diferentes actividades. Quizás pues ya no mucho que sea en la actividad pesquera así, pero o sea creando proyectos de, no sé, maricultura, agricultura y todo eso. Tenemos el potencial ya para la zona norte, pues es un potencial fuerte y nosotros lo tenemos aquí, no se ha detonado en este estado, pero sí en realidad nos hace falta mucho en cuestiones de eso, y estar muy, muy, muy pendientes con las organizaciones que vengan y darles de la mano y para adelante y trabajar unidos. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro futuro y, pues, como digo, conservar, y hay empleo y hay todo y todos nos beneficiamos. Sí. De acuerdo. Muchísimas gracias, Eugenio. Muy interesante lo que nos comenta. Edgar, ¿quisieras añadir algo más y unos minutos? Para después pues ir cerrando la sesión. Adelante, Edgar. Sí, Sofi, resumo brevemente los comentarios de mis compañeros y una breve aportación. Creo que desde el punto de vista de política pública, de ordenamiento y de estrategias de desarrollo, creo que perdón que retome comentarios anteriores, pero es necesario enfatizar sobre ello. Seguir con el enfoque de cuenca, mantener todos los actores que estamos involucrados ahí, un enfoque de cuenca. Sin embargo, cada una de las estrategias que se implementen deben de tener ese enfoque o deben de tener ese marco. Acciones aisladas dentro de toda una dinámica ecológica en ese entorno, pues no van a servir de mucho. Creo que tenemos que rescatar una instancia muy importante, que es el Comité de Cuenca. Esa instancia tiene que ser el lugar de participación, transparencia, colaboración, discusión, resolución de conflictos entre todos los actores que participan dentro de esa cuenca. Creo que esa área de participación y deliberación debe de ser impulsada, reimpulsada, y que sirva precisamente para eso, para sentarnos, para conocer nuestras problemáticas y plantear soluciones. El Consejo Asesor del Parque es una instancia muy importante que también tiene ahí su papel. Obviamente está consolidada, ha habido trabajo activo ahí y entonces es importante que se mantenga. Retomo el comentario de la participación de los municipios. Los municipios
tienen que asumir igualmente su responsabilidad con el ambiente a través de sus regidurías ambientales o de sus direcciones o lo que tengan que ver con su área ambiental. Entonces, parte importante en la solución de los problemas, conflictos o planteamiento de estrategias tiene que ver también con el esfuerzo de los municipios en cuanto a eso. Y finalmente, rescatar algo que se había comentado, que ya es un instrumento de política pública, que es el dotar de incentivos para que haya actividades económicas sustentables. Es decir, ¿qué incentivo voy yo a recibir si hago actividad de maricultura? ¿Qué incentivo voy a recibir si yo hago apicultura, etcétera? O sea, tengo que convencer yo, a través de políticas públicas, de que se hagan actividades sustentables. Si yo, como Estado, como autoridad, no lo hago, pues voy entonces a esperar a que la comunidad se reúna, a que la comunidad se ponga de acuerdo. Entonces tengo yo que también asumir mi papel de autoridad en el dotar de toda esa gama de incentivos. Y finalmente, algo muy importante, que retomo lo que decía don Eugenio, es de que academia, comunidad, o pescadores, o cafeticultores, o agricultores, etcétera, y autoridades debemos ir de la mano, y debemos de conocernos. Parte importante precisamente de los trabajos de estos observatorios es el monitoreo de procesos, el monitoreo de calidad de agua, el monitoreo de la salud de los arrecifes, y ahí podemos ir de la mano con pescadores, ahí podemos ir de la mano con la comunidad, intercambiar información y salirnos de nuestro cubículo, salirnos de nuestro microscopio y ensuciarnos un poco, platicar con productores, conocerlos y plantear estrategias juntos. Creo que la política más adecuada es precisamente una que sea transparente, participativa, incluyente y que nos conozcamos todos. Muchas gracias, Sofía. No, muchísimas gracias a ti, Edgar, y a todos. Nos quedan unos minutitos nada más. Entonces, tenemos algunos comentarios de los que nos escuchan. Muchos son sobre que es muy interesante tener la perspectiva de varios sectores, que ayuda a conocer la problemática que hay en la cuenca, que en efecto la importancia de considerar toda la cuenca en la problemática. Y bueno, hay una pregunta que quisiera expresarles. Y que si hay forma de colaborar con la CONAP o la WWF o con alguno de los pescadores en el tema de la cuenca, ya sea como servicio social, voluntario, tesista o alguna forma. Entonces, bueno, esta es una pregunta que está muy concreta aquí en la mesa. No sé si alguno quisiera comentar, me imagino que a través de sus correos, en la página de sus instituciones, pueden estas personas acercarse a ustedes, pero bueno, si hubiera algún programa en concreto que quieran comentarnos, pues adelante. Sí, adelante, Ignacio. Sí, Sofía, sí, rápido, efectivamente, con la información que existe en nuestras páginas, puede estar, podemos estar en coordinación. Mi correo lo voy a decir despacito, igonzalez@wwfmex.org, pero busquen ahí en la página. Hay proyectos que tienen que ver con la reforestación a los tres niveles de la cuenca, con actividades agroecológicas también y con trabajo de estos modelos de uso sustentable del agua. Entonces, por ahí está. Los proyectos de turismo también que se mencionaron ahora, de criterios de conservación de biodiversidad y monitoreo en la zona costera, también podría estar. Entonces, entremos por ahí en contacto y gracias por darnos este espacio. De acuerdo, pues muchísimas gracias.
Bueno, voy a ir cerrando la mesa. Yo creo que hay varias, me podría quedar aquí conversando con ustedes durante varias horas, pero algunos de los temas que me parecen muy importantes es sobre el seguir monitoreando y socializar esta información, que como dice Edgar, es uno de los objetivos de LANRESC. Articular esfuerzos en diversos ámbitos de interacción con esta conciencia de cuenca, una apropiación de los procesos y de la conciencia ambiental, educación, difusión de estos aspectos, como menciona el señor Eugenio, ¿no? Todavía falta mucha conciencia ambiental en general en la población. Cuestiones de planeación, creo que también es otro de los temas que se mencionaron en diferentes ámbitos. Entonces son varias, digamos, las cuestiones de fondo, yo diría, que todavía falta reforzar en la cuenca y es un, pues hay oportunidades, ¿no? Hay diversos foros y diversas maneras de hacerlo. Y bueno, pues una de las iniciativas del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, pues es justamente coadyuvar en estos procesos y en lo que se pueda ayudar a reforzarlos, pues adelante. Yo quisiera pues agradecer a todos los que estuvieron hoy con nosotros, a los que nos escuchan, pues a Deneb y a todos los del equipo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera que hacen posible estos webinarios, que hacen un gran trabajo. Comentarles que la próxima sesión de este tipo de webinarios es el 10 de abril y será sobre arrecife y alacranes. Y bueno, los invito a que se queden unos minutos más con nosotros porque vamos a transmitir un video que se hizo sobre la cuenca copalita. Es muy breve, digamos, es un video que se hizo hace alrededor de un año, pero bueno, rescato un poco de las reflexiones que aquí se vertieron el día de hoy, aunque no todos los que estuvieron en la mesa participaron en este video. Pues sin más, pues muchas gracias y pues hasta la próxima. Hasta luego.